Alfonso Valdivia, originario de la ciudad de Guanajuato, llega a Tijuana en el año de 1962. Durante su extensa carrera ha acumulado valiosa experiencia en el área de la comunicación, desempeñándose como locutor, comentarista y periodista. Por casi 50 años, Alfonso Valdivia, de forma continua, tenaz y perseverante, ha contribuido a formar los pilares de la comunicación tijuanense, dejando fuertes cimientos a las nuevas generaciones. Hablar de don Alfonso Valdivia es hablar de constancia, lealtad, tenacidad, superación, siendo estos sus valores y fortalezas que le han dado un lugar como un personaje a quien seguir como ejemplo. Cada una de sus palabras lleva riqueza cultural y aprendizaje que se traduce en un trabajo excepcional y, sobre todo, en un aporte más para nuestra bella y pujante ciudad. Llegué a Tijuana en mayo del 62 y en noviembre 3 ya estaba yo en la televisora. Entonces le pedí que me apoyara, me hizo el favor de presentarme con Nono Arzu, nombre artístico, Aaron Suseli House, su nombre normal, por así mencionarlo. Él era un cómico chileno que mandó don Emilio Azcárraga Vidaurreta a la gerencia, no se le llamaba dirección general, sino gerencia de Canal 12, y él me dijo, sí, cómo no, entra, aprueba, muchacho. Tenía yo 23 años de edad, y entonces la prueba son lo que marca la ley, 28 días, y hasta la fecha ahí estamos todavía ya casi con 49 en la televisora. Esa fue la forma de entrar a la televisora, en donde pues hicimos durante mucho tiempo la labor de ventas que hacía yo desde Guanajuato, luego en Irapuato, luego ventas y conducción de programas. Hicimos pues musicales, de deportes, culturales, pero lo más importante fue la conducción y dirección en compañía de Francisco Carrillo de las noticias que pasaban a las 10, era el único noticiero en televisión, el noticiario Actualidades, que duró 23 años, desde abril del 65 hasta 1988, un 28 de febrero cuando terminó y vino el cambio por indicaciones superiores de nuestra empresa para Al Tanto y luego ya Notivisa. Hicimos también el noticiero Información, con noticias sociales, de cine, nacionales e internacionales, en el que tuve el afortunado apoyo de mi esposa, ella hacía la redacción de sociales, en esa máquina que está atrás de ti, ahí hacía la redacción de sociales, y lo pasábamos entre la segunda y la tercera novela en la televisora de lunes a viernes. Duró también alrededor de unos entre 10 y 15 años, no recuerdo exactamente la cantidad. Hacíamos un último reporte también, todas noticias del día frescas, porque teníamos un teletipo en inglés, había que traducirlo, y teníamos
un reportero que trabajaba las noticias locales. El primero fue Fernando Amaya, que en paz descanse, hacía el derrotero en el Baja California. Y luego ya entró con otros, Ricardo Acevedo Ramírez, y duró, pues yo lo calculo que más de 21, 22 años, por ahí así, Ricardo, diario, de lunes a sábado. Primero empezamos con 5 minutos, luego nos fuimos a 10, luego a 15, luego a 20, luego a 25 y luego a la media hora. Y después había que cuidar los tiempos porque el ingeniero Márquez, que en paz descanse, dijo, si se sigue pasando, le voy a cobrar el pase por pasarse el tiempo. Ingeniero, pero esta noticia es muy importante, se la cobro a Valdivia. Y en dos ocasiones por ahí tengo las facturas que me las cobró y las tuve que pagar. Las tuve que pagar por pasarme de tiempo. Lo reportaban y cóbrenselo. Me lo descontaba, pero para mí era tan importante la información que decía, pues yo la voy a dar. Y la dimos. Teníamos también en 3 o 4 años los resúmenes de fin de año. En el Noticiero de Información contamos con el apoyo de David Hernández, que lo pasaba yo en ocasiones. Y también empezaban ahí a trabajar damas. Todo el mundo lo respeta, todo el mundo le reconoce su trayectoria, todo el mundo le reconoce su labor. El señor fue locutor de cabina, fue conductor de programas de televisión, fue conductor de noticieros de Canal 12, fue periodista también en el Canal 12 y actualmente es conductor de uno de los programas más exitosos del Canal 12, que es Notivisa Buenos Días o algo así se llama. Y ha tenido una trayectoria como pocos locutores de televisión aquí en Tijuana. Y digo pocos porque realmente si no es que es el único, porque ha habido muchos. Estuvo el señor Juan Luis Curiel, que también hizo una trayectoria, pero él sí hace unos 20 años o más dejó la televisión. Y así como Juan Luis Curiel hubo 10 o 15 locutores más, que en el paso de los años se han dedicado a otras cosas, ¿verdad? Y Valdivia no, Valdivia sigue en la televisión, sigue en la pantalla, y mientras él sigue en la pantalla, él va a estar feliz, porque es lo que sabe hacer, es lo que le gusta, y es lo que yo considero que soy, me considero su amigo. Yo pienso que él toda su vida va a estar ahí en la pantalla. Pues al señor Valdivia, yo lo conocí en el 82, él ya hacía noticieros y después de que yo dominé las cámaras, la operación de cámaras, ya participaba en los noticieros de las 6, de las 10 de la noche. Más adelante me tocó editar las imágenes que se transmitían en el noticiero Actualidades. Para mí el señor Valdivia es una de las personas de televisión de las más respetables en cuanto a comunicación, a noticieros se dice, porque pues él es una persona que respetuosa de todas las reglas, y le dicen vas a tener que venir 5 minutos a las 5 de la mañana y a las 5:05 te vas y regresas después, él lo hace. Yo no he visto una persona tan, ¿cómo decirles?, tan respetuosa con su trabajo y con sus horarios. Todos los días de trabajo, de lunes a viernes o de lunes a sábado, de lunes a domingo, según le tuviera su horario, todos los días llegaba, lloviera, tronara, a la misma hora, todos los días. Yo no recuerdo otra persona que haga eso.